Hola, bienvenidos. Mi amorcito. Miren qué nublado está. Llovió toda la noche, toda la mañana. Y parece que va a empezar otra vez. Está bien frío. Hace rato que salimos no estaba frío. Y ahorita ya empezó el aire bien helado. Este hombre que está aquí presente va a cumplir años. Entonces andamos agarrando para la pozoleada. Vamos a agarrar todo para hacerle su comida. Haciendo frío, ya estaba 37 y marcado ahorita la troca. Y casi nieve no nos ha caído este año, pero. ¿Cómo? Es cierto, con eso no hay paso. Nah, pero acá abajo no, pero no. Ah, no. Pues las montañas esas están bonitas. Pero acá no me ha tocado. Uno más sabes que una vez quita nieve, ¿no? Cuando llegamos a México. En fin, ya vamos aquí entrando a la tienda. Es la tienda mexicana y nos faltaron unas cositas. Entonces vinimos ahora aquí a la Lucky. ¡Anthony! Ay, aquí está calientito. ¿No vas a poder? Dale, pues, dale, dale. Ok, y si no puedes, ahorita me vas a llamar, ¿verdad? Ya, pues, de aquí. ¡Ay, sí pudiste! ¿Y este por qué viene todo raro? A ver. A ver qué fuerte. ¡Ay, oh, Dios mío! Voy a estar la tienda sola, mira tú. No. Pues sí, más andas tú aquí. Dejen, agarro un poquito de jitomate. Está caro ahorita el jitomate. Ya no veníamos por tanto y miren. Se le echa y se le echa. Miren, aquí también es de Easter. Ni siquiera he mirado nada este año para estos niños y apenas descubrí que es este mes. Y está bien frío. Vamos a buscar huevos allá bajo de la tierra. Miren, no veníamos por tanto. Mamá, yo creo que ¿ya? Vamos a comer hamburguesas, está el tocino y esto. Vamos a comer hamburguesa. Ay, cabrón, se enfoca. Y Jason prefirió comer sopa Maruchan allá y Anthony igual. ¿Y Anthony? ¿Anthony quería sopa? Dame y luego dice, yo no tengo hambre. ¿Cómo es una de sopa? Miren, qué bonita mona. A ver, mona. Pero miren qué tiradero así está, mona. Déjate, grabo a ver si te da vergüenza. Antes, estoy hablando de hace un año, a lo mucho. No le gustaba tener este tiradero, le gustaba tener su cuarto limpio, ¿verdad? Y luego ya no sé qué pasó. Por lo mismo dice que ya no le gusta su cuarto y quería nueva decoración. Pero miren, les iba a enseñar, no sé si en la Costco de ustedes estén estos baratos. Son de Calvin Klein. Y cuestan $7 los tienen ahorita. Y son dos. Y le compré también el rosita. Se mira bien bonito el rosita con blanco. Igual que este, pero en rosito. Sí. Vámonos pues. Ay, chiquito. Vamos al... Ah, no, al mono vamos, ¿verdad? ¿Dónde vamos? Vamos a la tienda. Bye. Miren, me salió un barro. Oh, wow.
vinimos a las tiendas que Toño va a comprar algo para su cumpleaños. Yo le encargué su perfume, pero Gislin le quiere agarrar algo y se agarró otra cosa. Entonces vinimos a la Nordstrom Rack. Nunca hemos venido. Bueno, mamá, yo antes iba con mis papás. Antes de casarme con Toño. Pero no hemos venido nosotros. ¿Qué es Spider-Man? Mira, tres, le eché Testy Wax y se le hizo feo. Lo primero que un hijo pide cuando llegas a una tienda. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? That's Anthony. That's you. No, that's Anthony. Llegamos a la tienda, un minuto pasó y dijiste, mami, no me regañes, pero ocupo ir al baño. Andamos mirando las carteras y sí son más baratas ahorita, pero no sé. Miren, aquí venden esto. Miren un tito que venden esto para que crezca el pelo y mucha gente lo está usando. Lo miré en Amazon y cuesta lo mismo, entonces lo voy a agarrar aquí. Y también venden mascarilla y todo esto. No sé qué agarrar y está bien grandoto, miren. A ver, camina Lidia sin los memes de Spancho. Sí, se te ve grandota, Toño. Como se ve como si fuera 11. Mira dónde las otras que traía. De Islin le dan de estos, ¿cómo se llaman? Los charms. Charms para los crocs en la escuela. Y le dije que me agarrara a mí, le agarrara a su papá. Y a mí me dio uno de Hello Kitty y a Toño le trajo uno de Nike. Entonces, ahora la Marshalls, a ver qué. Esta Marshalls estaba ya cerquita en la casa de nosotros. Y se movió en un... unos 15 minutos, ¿verdad, Toño? Sí, 10 minutos. Que porque ya le estaban cobrando una renta muy cara, me dijo la señora. Entonces vamos a ver acá. A ver qué tal. Bueno, esto se ve muy clean. Clean. Voy a caer el pantalón otra vez. Mmm, qué bonita. Yo la quiero. ¿Qué cuesta? Como unos $40 yo creo. A ver. ¿Sira? $49.99. ¿Cómo sabes eso, mamá? Pues ahí dice 50. Y estas están bonitas, pero están bien caras. Sí, pues todo está. $30 y son como 4 brochitas. Miren, creo que estas son las que salen lentito, que se le hacen así cuando se aplica la base y se ven así bien satisfecho. Ay, Anthony. Miren, y de. Me gustan esas escala, ese estilo de marca. Miren, todo lo que he dejado Kitty, ¿quién me quiere comprar? Todo. Estas cosas de uno pobre. Look, a mirror of Hello Kitty. Es de la marca Impressions, entonces están bien caras las cosas. Miren este, 70, 30. ¿Este qué cuesta? $100. ¿100? Miren la silla viral. $130. Está grandota, me la imaginaba más chiquita. Está bien bonita. Oh, Chaisley, me la compras. Un vanity y todo de Hello Kitty. No. Aquí de esa tienda me encantaría llevarme todo. ¿Qué te puedo comprar? Ahorita a ver qué. Qué bonita está la ropa. Este cuesta $20, su diadema, su bolsita. Y ese otro también me gustó. Cartera, blusa, su falda y trae esto, pero no tiene ni precio este. Estamos en la casa. Miren, Anthony escogió su vestido de comida. Anthony. ¿Yo qué? Y yo estas cosas. Yo tenía. Yo tengo. Entonces lo voy a aplicar. Le compré esto. ¿Me aplica? Le decoré el cuarto. Estaba en $8. Nomás porque aquí le falta un pedacito de madera, ni se echa de ver. No, pero es que no. Pero sí va a estar guardado hasta. No, entonces agarré el de este para que me crezca mi pelo, que Toño no me cree que me va a crecer mi pelo. ¿Antonio? Es grosero, Toño. Y su regalo de Antonio. ¿Qué más agarramos, Isla? Agarré estas brochas de Real Techniques. Están en $6.99. Es contour highlighter. No sé, concealer. Unas mallas para Islin. Estaban 2 por $6. Vamos a agarré estas para ella. Y Toño agarró una camisa. Dos camisas. Tres camisas y los crocs. Entonces nos vamos a echarle una bolsa de regalo.
Y si no agarró 20 mil stitches, ¿cómo chisla no me vas a dar? No. Sí. A ti ni te gusta. Pero para tener. Pues tú no compras. Pero tú ya me compraste. Hola, bienvenidos al día siguiente o a los dos días, no sé. Hoy vamos a estar celebrando el cumpleaños de Antonio. Hoy es sábado. Hoy saliendo de trabajar. Su cumpleaños de él es el lunes 11. Pero hoy sábado lo vamos a estar festejando ahí en la casa. Lo mismo de todos los años, invito a mis papás, a mis hermanos y le hacemos una pequeña comida en la casa. Entonces ahorita nos vemos allá, ya voy por allá para ayudarle a hacer de comer, quiso pozole. Entonces ahí le dejé ya unas, bueno, la carne y como la verdura porque los cociera. Y ya ahorita que llegué yo, pues muelo el chile y hago todo el despapay. Entonces ahorita nos vemos allá en la casa, ya voy aquí manejando. Voy a hacer 3 latas de pozole. Y acá ya lo eché para que hirva. Y se me pasó a hacer el chile de aceite. Entonces, hasta ahorita lo voy a hacer. Se me olvidó comprar chiles. Hasta ahorita. Y acá ya Toño ya tiene el pollo cocido y desmenuzado. Y voy a picar el repollo, la cebolla y el rábano. Aquí están los tomates. Va a ser verde. Ya le gusta el verde. Okay, ¿y por dónde empiezo? Ya le vacié la carne, ya está hirviendo. Ya le voy a vaciar también el chile. Ay, se mira bien mucha carne, pero es porque está todo arriba. Miren, ya le eché el chile, quedó bien verde. Ahorita que hirva para probarlo de sal. Ah, ya terminé, nomás falta fregar porque ya salieron trastes. Pero mientras me voy a dar una pequeña menta de gato. Me pinté las cejas antes de irme. No sé si echarme base o ya no. No sé, ya estaría. Son las 4:30. Entonces déjenme de cambio rápido. Aquí. Ya están aquí los limones. El chile no lo probé, pero olía picoso. No sé, a ver cómo quedó. Aquí está el repollo, cebolla, rábano. Y allá hay más chile de aceite, porque acá no me quepió todo. Y el de este ya más estamos esperando a que hirva. Ya le echamos más agua. A ver qué tal ahorita. Y acá está el cumpleañero. ¡Ay, qué guapo cumpleañero! Ya está el otro, miren. El mini Toño. ¿Para el mini Toño? A ver. Ay, qué cosa más guapa. A ver. Pero luego que ya la camisa le queda toda chiquita, rabona. Toda rabona ya. Esta ya 3 se la puse ahora en diciembre ya. Y ya se le mira bien corto de las manos y de lo largo. Entonces ahorita a lo mejor lo cambio o así que se quede ya. ¿Sí, Anthony? Miren mi limón, no sé si les he enseñado. Ya iba retoñando y ya Toño lo podo.
Y acá pusimos igual el setup, la mesa, hasta la otra mesa, ¿eh? Le compraron velitas. ¿En la tienda? Y allá está Gislina muy zancas. Ay, ¿por qué se mira tan como el rayo del sol? A ver, madre. ¡Ay, qué linda! Ni iba así me eché yo. No me retoqué más los chapetes y la boca. ¿Qué les voy a decir? Que tenemos hambre. Son las, van a ser las 6. ¿Se quieren comer, niños? Sí. Eso que almorcé tarde. Comí como a la 1. Y me comí una hamburguesa en mi trabajo. No puedo. Mejor sí ya voy a comer porque tengo hambre. Y al rato vuelvo a cenar. Me están comiendo los niños. Ay, Tali, comíamos, está caliente. Me asusta. Tony también dice que de una vez. Yo también me sirvió poquito. ¿Te competí al plato? Antonio, tráeme una coca. A Toño se le antojaron esas coquitas panzonas. Sí, la mamá. Embatirme la tanto, por favor. Gracias, mi amor. Ay, qué guapo. A ver qué guapo. Camina bien chido ahorita, Irelo, ¿eh? Porque sé que lo están mirando. Ay, qué bueno. La basura se me pierde. No me la dio. ¿Era mamón? Ya llévasela. Ay, sí estás fuerte. A ver qué fuerte. Mirando su cuerpo. Este voy a grabar. Acá esta personita llegó quemada del sol, que andaba de vacaciones en Cancún. Andaban todos y no me llevaron. Groseros. Vamos para la próxima. Vamos para la próxima, Cancún. Muy bonito Cancún. ¿Se llama? 100% recomendado. 100% recomendado. Para todas las que no han ido, que vayan. Y las que ya han ido, ya saben que está bien bonito. Los tíos, los primos y todo. En verdad de Dios. Verdad de Dios que sí. Ya andan alimentando a Juan. Maribel trajo regalos de Cancún. Anthony, a ver qué te trajo tu tía. A ver, enséñame. Ven. A ver, yo. Gisley no viene, está en el baño, ¿qué? ¡Uy, para que juegues! ¿Y una camisa? ¿Sí? Que brilla en el sol. Mira, enséñale. You're mean because I send you my new Instagram account and it says you've seen it but you didn't follow it. Hi honey. ¿Sabes a qué pareces ahora? A esta Karol G. Ya. Dice gelatina, a ver qué sale. Hola. Hay un día ahí para despegar. ¿Un para despegar? ¿De qué? Acá. ¿Vas para jalarle? ¿Vas para jalarle? Hola, ¿para qué? ¿Para qué? Miren, la bolsa de botes. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la bolsa? ¿Cómo se llama de basura? A ver si me da con tiempo de jalar. Mira, ¿cómo te fijaste? ¿Qué? 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 ¿Qué?
Se ve chorreadita, ¿eh? ¿Con las tres ahí en medio, no? Sí, fresas. ¿Según? Sí, fresas ayer. Fresas, le está saliendo la miel. Y así quedó la gelatina. Llega hasta otro plato. Es que ya se comieron una. Y le puse su cera de toño. Su pastel es de nieve. Esto ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Se mira bien fácil cuando lo hace lentito casi. Entonces ahí voy a calarle. No, hombre, luego parece que la hace su Jason. ¿Dónde estás de acá? ¿Y acá hay masaje y terapia? A ver, una, dos. ¿Eh? No, que no quieren que le cambie. Así, nosotros cantamos aquí chingón. A ver, ¿cómo? ¿Cuál primero? Una, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a Toño! ¡Feliz cumpleaños a ti! Despierta, Toño, despierta. Los pajarillos cantan, la luna ya se metió. No, no, no. Se le muerda. Nomás es pastel, no te va a morder. No es pastel. No es pastel, es pastel. A ver que le muerda a Anthony, pues. Muérdele. Anthony, ya va a morder. Ay, no. Espérate. Muérdele. Muérdele. Tú le muerdes por papi. Que le muerda. Jaycee, pues Jaycee. Ay, a ver. Ahorita no, ya no estoy tomando. ¡Bravo! Eso. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Es de nieve! No voy a agarrar el dedo por abajo. Listo. Un pastel de nieve. Bueno, esto es pan y esto es nieve. Miren, Anthony. Compramos una trailita, una carretilla, la usa de trailer. ¿Y si condució? Padrinos. Jason. ¿Un café? A ver, voltea la polla. Una para mí y una para ti. Thank you. No es tu cumpleaños. Gracias. Mañana yo. ¿Vamos a trabajar? Toño, recoge. Ay, ya, iré, compa. Fabricio. No. Dile, ¿cuántos se son? Vamos a ver. Mejor regalo. ¡No! 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 ¡No
macho alfa, lomo plateado. Ahorita van. Para pagar el gimnasio. Te pongas a hacer la yarda. Mira, me dejamos esta carta. Dale. La ¿Un despacho? Ahora la de él, ya. Oh, de bonita. Mira qué emoción, mira. Y nomás que vas a andar jugando con. Mira, mira, Vini. A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Brenco si eres dueño? ¿Cómo? De los padres. Mira, mira, un besito. Recién sacado de la mira, tienda. Mira, la colección. La mejor parte, ¿eh? Ah, mira, de Anthony para papá. Mami, ¿qué he visto bien? Ay, 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 allá por uno de los padres. Anda. Mira. Con sus monos personalizados. Mira. ¡Ah, no! ¡Ah, está chingón! ¡Pero los McDonald's! Relajado. Mira, ¿cómo te quieres mandar allí un nombre? ¿Verdad? ¿Estira? No. Es al cuerpo. Es pegadita. ¿Qué? Oh. Presumir a Anthony su dinero. Ay, Anthony. ¿Otra vez? ¿Originales? Ahí está tu cuerpo. ¡Ah! ¿Qué están adentro? ¡Ay! 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 Trabuchona, baby. ¿Dinerito? Ay, mi amor. Ay, mi amor. Uy, Toño es bien llorón. Se va a sacar una lágrima. Ya lloró. Ya lloró. Ya lloró. Ya lloró. Ah,
Ay, Toña, ahí viene otro regalo. Es que a Toño le gusta mucho Spider-Man. Era mi favorito. Para que duermas bien abrazado de Spider-Man a la noche. Otro regalo. Sí, me conviene, a mí, mira. A ver. Todos los regalos para ti. No. Ya te lo voy a llenar otra vez. Es el nuevo. A ver cómo se dice, otra vez me está diciendo él cómo se decía. Me estaba diciendo él, dice, nomás que ustedes no saben y dicen why es feo. Le uy, es que. Dice que ya lo vieron, ya no. Ya, cumpleañero. A mimir. Miren al cumpleañerito chiquito, ya se cambió de ropa el señorito. Y yo también me voy a quitar este maquillaje de todo el día ahora. Hoy entré a las 8 de la mañana. Entonces este maquillaje se aplicó desde las 7 de la mañana. Pero les digo que no me he echado base. Entonces nomás traigo corrector, las cejas, chapetes. Todo sin la base. ¿Qué les platico? Pues que ya se fueron mis papás y mis hermanos. Ya es la 1. Va a ser la 1 de la mañana. Pero va a cambiar la hora. ¿Ya no te llevé? ¿Me voy a acostar? Voy por mis egg drops. Voy a acostar. Pasó un minuto y ya está acá. Ahí va a echar gotas y vino aquí las gotas. Miren, mis papás, les digo que mis papás y mi hermana andaban en Cancún. Y Toño, genio Toño, me acordó que andaban en México, que le encargara las gotas de México. Para sus ojos, ya ven que en el blog pasado les enseñé que traía el ojo irritado, infección, no sé. Y cuando esa vez lo traía así bien raros, la llevé en México también. Como aquí la curaron. Y aún traías como poquito, ¿no? Y la llevé en México, la saquecita con un. No sé qué llama. Un oje. No sé cómo se le llama esa palabra. Muy larga la palabra. Aquí se la dejo. ¡Anthony! ¡No! ¡Ay, ay, ay! Y la llevé allá, entonces allá me le recetó unas gotas. Y con esas gotas hacen milagros. Dos veces la apliqué yo las gotas y se le quitó lo rojo luego. Y entonces ahorita me estoy aplicando gotas todos los días. Pues ahora falta aplicar la de ahora. Te chingó con tu propio regalo. O sea, Anthony le hizo un montón de regalos a Toño con sus propios juguetes. Los acabo de curar. Ya no me acuerdo que les estaba platicando antes de eso, pero ya me voy a desmaquillar. Oh, que va a cambiar la hora. Entonces ahorita es la 1, pero ya van a ser las 2. Y mañana a las 9. Toño va a recoger mañana. Toño recogió ahora. Toño recogió todos los días. Le decía a Toño que no se casara. Pero Toño decidió casarse a muy temprana edad. Toño. Tiene 29 años y se presenta. Ajá. 29 años. Y ya va a tener 30. Ya, para otro año va a estar 30. Va a tomar el quinto los 29. No jodas. Entonces, de aquí me despido. Muchas gracias por ver. Bye bye. Y yo no tengo Crocs ni Anthony. A ver. ¿Ya contestas conmigo? Con sus bonitos que le dio Charms. Y es genial. Mira. Ay.
Okay, entonces nos vemos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye bye. Un año más con nosotros. Quedaban 3 años o 4 ya. 4 años. Estábamos mirando hace poquito un blog que fue el cumpleaños de Toño y Cristina estabas de 4 años. Sí, estás más grande que antes. Y Edén se escucha bien bonita, bien chistosa. Y Edén era bien platicadora. Decía, Anthony, es un que de sobrenacer. Nada de chistecitos, todo es golpe, destruir las cosas, destruirme los muebles. Es un monstruo, Anthony. ¡Anthony! Ay, no, aquí se ha cerrado este vlog. Bye.